En muchas ocasiones las redes sociales no solamente sirven para compartir cosas banales o absurdas, también sirven para ayudar. YouTube de hecho tiene un programa completo en todo el planeta apoyando causas sociales y a grupos vulnerables, así como algunas minorías. Hoy les voy a presentar una de las pláticas que tuvieron en el más reciente Pop-Up Space de YouTube para platicar directamente con algunas ONGs de México. Y para eso yo tuve el honor que me invitaran para platicar con ellos, para hacer preguntas y respuestas, para compartir mi experiencia. Y como lo ven, también en el panel estuvo Tavo Betancourt hablando sobre la asociación que tiene que ayuda a los perritos. Así es, no todo en YouTube es negocio, y aquí una muestra de ello. Yo soy Alex Montiel y tengo varios canales, uno que se llama La Lata, que es como más personal, otro que se llama Combo, que hablamos de cine, de reseñas, entrevistas, y un par más que están dedicados al universo del escorpión dorado a través de videos en el carro, algunas cosas como más de opinión, y constantemente le estamos dando cabida a algunas cosas como de interés social, de altruismo, etcétera, etcétera. Se han acercado muchas personas de todo tipo y nos ha gustado y me ha sorprendido gratamente, de forma pues no calculada, se hayan acercado, pero entre esa rudeza y esa sinceridad desbordada se convirtió en un rollo empático, y entonces empezaron a buscarme diferentes instituciones de niños con cáncer, de algunas con enfermedades terminales, de gente con situación de calle o con situación de pobreza. Cada vez que hay una oportunidad de esas, le entramos con todo, con tal de tratar de inspirar a través de los videos. Ah, es como súper fan. Todos los martes y los jueves ahí se está, porque es la única forma de que se entretiene. Gustavo, tu proyecto literalmente ya es una asociación. Así es, así es. Es algo establecido. ¿Nos podrías platicar un poquito de por qué nació? Esto de los perritos viene, mi gusto por los perritos viene desde muchísimo tiempo atrás. Yo tuve una experiencia pues que me dejó pues traumática, una experiencia bastante traumática. Estaba en la playa, yo tenía escasos 10 años más o menos, y yo vi como unos adolescentes golpeaban a un perrito. Entonces yo hasta la fecha yo no supe si el perrito vivió, si lo mataron, porque lo golpearon muy muy feo. Entonces yo me quedé con eso. Cuando ya estoy en Badabun, que un compañero que se llama Alex Flores, él tenía una sección que se llama Atrapando Infieles, él hizo un video donde pues le daba seguimiento a un perrito. Lamentablemente ese perrito estaba tan enfermo que se murió, pero el video tuvo un alcance muy grande. Entonces fue donde dije, bueno, ¿por qué no retomar eso que hicieron y adaptarlo ahora sí que tanto al alcance que tiene Badabun, para enfocarlo a este tipo de cuestiones? Y Alex, en tu caso la estrategia es un poco diferente, no tienes una asociación o alguna ONG propia, pero te asocias con asociaciones, para la redundancia, ¿no? Entonces, ¿nos puedes platicar más o menos cómo ha sido este proyecto? ¿Dónde empezó? Entiendo que está enfocado como en dos movimientos en específico. Como les decía hace un momento, pues son cosas que no te esperas, como muchas cosas de las que nos han pasado a lo largo de esta carrera como creador. Pues de repente se te acerca todo tipo de gente pidiéndote cualquier cantidad de solicitudes, desde unas muy absurdas hasta otras que son sumamente nobles y titánicas a veces. Y entonces cuando llega, yo creo que la primera vez que llegó alguien a proponerme algo así fue justamente con AMANC, que es esta asociación que ayuda a los niños que tienen cáncer, y le explicaron, yo trabajo muy de la mano con mi esposa, que se convirtió también como parte del equipo para ver algunos proyectos, y le explicaron que habían pensado en una figura pues que fuera representativa de la juventud y que uniera a los niños con los adultos. Y entonces yo siempre digo que tengo uno de los códigos postales y uno de los targets más amplios que puede haber, porque lo mismo me siguen de repente niños y adultos, gente desde los 40, 50 años hasta adolescentes, etcétera, etcétera. Entonces es algo padre, algo que de repente tú no tienes como presupuestado, pero te dice esta persona, resulta que es el público que estamos buscando, te ubica, te quiere, te busca, y además el escorpión dorado para nosotros le da otro significado, porque el dorado es el color oficial contra el cáncer infantil. Era de las primeras veces que yo hacía cosas con niños directamente, ¿no? ¿Nombre? Miguel. ¡Ay,
Luis Miguel, ahora todos quieren ser así cantantes, ¿no? ¿Sabes alguna de Luis Miguel? No. Cuando me vieron después en otra asociación que se llama Por un Hogar, que se dedica a ayudar a las familias de algunos niños con enfermedades terminales que no tienen dónde pasar. Imagínense, o sea, que vienen desde Tlaxcala, desde Guerrero, a llevar a sus hijos al hospital y pues no tienen los papás dónde dormir. Literalmente se tienen que dormir en los pasillos. Entonces, a través de esa asociación les dan hogar, les dan unos cuartos para que puedan dormir, para pasar la noche, para darles de comer también a estas familias. Y también me buscaron, ¿no? Y fuimos al hospital. Es un desgaste bastante importante porque dentro de la energía que manejo con el personaje, dentro de la alegría que manejo con el personaje, pues es impactarte con otra realidad, ¿no? De chavitos que por más que quieren sonreír, pues no tienen la fuerza. Otros que a pesar de las condiciones físicas en las que están, de las condiciones de salud en las que están, disfrutan el momento y se la pasan muy bien. Y creo que esto está bien padre, la oportunidad de trabajar con ustedes. Nosotros los creadores siempre estamos buscando ese tipo de proyectos. Hay una, digamos que polémica por ahí entre los creadores de saber si este tipo de cosas que hacemos están bien que las hagamos públicamente o que las dejemos en el anonimato detrás de cámaras. Y ese es mi objetivo, por lo menos, inspirar y que se acerquen con la institución que estoy colaborando en ese momento o con quien sea que tengan ahí a un lado. Siempre hay alguien que necesita manos, que necesita ayuda, que necesita tiempo. Duele, pero tienes muchísima fuerza. Y lo que te diga tu mami, lo que te diga la enfermera, es para que estés mejor. Todo lo que te estén diciendo es para que seas cada vez más fuerte. Pongan de ustedes de ejemplo cuántas cosas hemos visto que se viralizan y no los comparte un creador, las comparte una persona de a pie que grabó con su celular y que vio una injusticia y que vio tal o cual cosa. No necesitan que un youtuber de 6 millones, de 10 millones, de 20 millones de suscriptores compartan esos videos. Se viralizan porque la gente le interesa y está enganchada. No importa los recursos que tengan en este momento, en este segundo. A veces nos quedamos con las ganas de hacer cosas porque decimos, ah, es que no tengo el equipo ideal, no tengo las personas ideales. Bueno, tienes que empezar por algo. O sea, ningún deportista empezó en los Juegos Olímpicos ganando una medalla de oro. Todos empezaron en el barrio, todos empezaron en la deportiva, entrenando y entrando a competencias pequeñas y cada vez se hizo más y más grande. Entonces, con los recursos que tienen hoy, háganlo. ¿Qué me pediste? Muleta. ¿Me pediste un paro o qué? Sí. Ahí está, cabrón. Gracias. Chido, güey. No. Que te la pases chingón, güey. ¿Qué tan fácil o complicado es que haya colaboraciones? Obviamente, pues sí, tenemos historias que tienen mucho impacto, pero a veces la ven nuestros primos, nuestro sobrino, la abuela, ¿no? Y nos dan like y llegamos a 100, lo más que tengo son 7000, pues, y eso porque fue el día que se estaba cayendo la clínica 25, ¿no? De un video que hice, pues, pero fue morbo. Ahí estás tocando muchos puntos que algunos son 100% verdad y otros que son debatibles. Te pasa a ti y nos pasa a todos los creadores, ¿no? Que decir, muchas veces sucede eso. Es que yo hago un video súper elaborado, propositivo, con mensaje y demás, y tiene tantos miles de plays. Hago una cosa de un tag, un challenge, y tiene millones. Y se quejan los youtubers, te quejas tú. Pero el problema no somos nosotros, el problema es la gente. Que lo que comentaba Tavo, que vende más el morbo que un mensaje social. Pues agua, no les vaya a agarrar una pierna yo a alguien. No les vaya a agarrar una pierna a alguien yo. Cuidado. Por un lado, ustedes, cada uno de ustedes, son un influencer en potencia, ¿no? Un youtuber que en algún momento puede reventar y puede convertirse en el número uno del país o de Latinoamérica. Esa posibilidad, esa democratización de la comunicación existe y la tienen al alcance de sus manos. Depende de muchas variables, pero una de ellas es de ustedes, es estar como neceando y estar echándole ganas. Tomando en cuenta que ese es su tema. El tema que nosotros tenemos, nosotros youtubers, pues a lo mejor no sé con quién te hayas acercado, pero a lo mejor te acercaste con un comediante que su principal labor
es hacer comedia. Seguramente a todos nos llegan muchos correos y muchos mensajes y algunos los dejamos pasar porque no encontramos la forma de lograrlo, porque a lo mejor no cuadran los tiempos, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay muchísimos creadores, hay muchísimos youtubers. Entonces, pues toca la puerta de los que sean necesarios para que uno te abra la puerta y se vaya haciendo la cadenita. O sea, no tienes que necear nada más con dos. O sea, es imagínate, o sea, es como pedir trabajo. Si nada más fuiste, no, lo intenté dos veces y ya vi que no hay trabajo. No, sí hay. O sea, hay muchas posibilidades, entonces hay muchas puertas y les aseguro, los vuelvo a repetir, que si ustedes están mandando, ahí están los correos electrónicos de todos los creadores en todas sus descripciones de videos. Así que si ustedes mandan correos, seguramente alguien va a empatar con sus cosas, ¿no? Si de repente a mí me mordió un perrito de chiquito y llega un cuate de una asociación civil a decirme que si algo de los perros y demás, no manches, le tengo pavor a los perros, no lo voy a hacer. No porque sea mamón ni porque sea mala onda, sino porque le tengo pavor. ¿Qué va? Busquen un creador que vaya acorde, afín a las cosas, ¿no? De guerra, a la de tres vamos a gritar, una, dos, tres. ¡La lucha en el estuche! Pero está chido que se relacione a ese rollo de estar luchando contra el cáncer y estar luchando y echándole ganas para que todos cumplan sus sueños, jueguen en el equipo que ustedes quieran y sean lo que ustedes quieran cuando sean grandes. Por eso de que a veces hacemos videos que creemos que van a pegar y no pegan, es cierto, a veces pueden tener la superproducción y cámaras super caras y no pega nada en comparación con un video que se grabó con un celular, con el audio todo feo, que no se escucha nada, pero pues es normal, ¿no? Creo que al final tenemos que insistir y bien, pueden pasar incluso años o no, pero pues eso no depende de nosotros, sino que estar ahí macheteando. Cayeron 40 departamentos, pero aparte de esa pinche tragedia, pues no dejan habitar a nadie los que están aquí. Unos edificios los van a reforzar y otros los van a demoler, pero la gente no tiene casa ahorita, güey. ¿Ha sido un reto el lenguaje para acercarte a algunas poblaciones con algunos objetivos, por ejemplo, de asociaciones que te han invitado? Sí, digo, es como, o sea, tú no hablas igual con tus amigos que con tu familia, que con tu novia, ¿me explico? Entonces, depende del lugar, o sea, a mí me invitan a algunas televisoras, a algún canal o alguna radiodifusora a nivel nacional donde no puedes decir groserías. Entonces, sigues tú, por lo menos yo, sigo con el mismo personaje, le bajas a las groserías, le subes al sarcasmo, a la ironía y funciona el personaje. Obviamente, cuando yo llego con un niño, jamás me vas a escuchar decir una grosería. Obviamente, no ha sido un impedimento, además la carrera que he tratado de llevar pues también me da como esa doble personalidad, un rollo como de Escorpión Dorado, mucho más subido de tono, pero también el rollo de Alex Montiel y pues me ves de repente conduciendo cosas de Disney, ¿no? De Marvel, que es totalmente family friendly y entonces no me impide interpretar a un personaje. El hecho de poder impactar a otras personas. O sea, ustedes mejor que nadie saben la labor que uno hace y el pequeño granito de arena de lo que le corresponde y de todas las otras cosas que no tienes en tus manos. Entonces, no es un labor, es como cuando me preguntan, ¿cuál es tu objetivo en la vida? Híjole, me cuesta mucho trabajo decir mi objetivo en la vida porque si tú te pones un objetivo y no llegas, te frustras. Y si llegas, después, ¿qué sigue? Yo disfruto mucho el camino. Mi camino profesional, mi camino con mi carrera. Lo mismo puede aplicarse en todas estas labores que yo voy apoyando. Pongo hasta donde dé mi persona y hasta donde dé mis recursos, ahora digitales, materiales y humanos. Y pues mañana va a necesitar alguien más ayuda y apoyo. Y va a haber, ven nada más aquí en este mismo lugar. Pues sería difícil darle cabida a todas las asociaciones en una semana o en un mes. ¿Me explicó? Siempre hay alguien que necesita algo. Entonces no existe como un final, porque las historias de todas estas personas continúan y a lo mejor le alegraste el minuto, le alegraste la semana, le alegraste a la familia un ratito o a esas personas que están en la calle, pero la situación continúa y es lo que uno trata de hacer, es algo intangible, un efecto dominó, un efecto mariposa que se propague por el mundo lo que tú estás haciendo, ¿no? Si tú formas también una credibilidad suficiente para que la gente confíe en lo que tú le estás diciendo, en las palabras que tú les estás diciendo, dices, bueno, si él lo está apoyando, si él está amplificando el mensaje, pues quiero decir que,
que es algo neto, que es algo verdadero, entonces pues vamos a poner el granito de arena también. Tienes que dar razones suficientes a las personas para que se atrevan a pasar de no hacer nada por recibir entretenimiento a aportar algo, desde tiempo hasta dinero o especie, ¿me explico? Entonces creo que cuando tienes un mensaje suficientemente potente, cuando tienes una historia, cuando involucras a las personas, cuando logras comunicar de forma correcta el objetivo de las cosas, la gente con esta transparencia que puedes tener a través de las redes sociales se da cuenta cuando es 100% noble la causa, 100% fiel a lo que tú estás expresando, o cuando tienes una doble intención, ¿no? Cuando le hablas con la neta, con la verdad, en ese momento ellos conectan y son los primeros en saltar, son los primeros en decir yo voy. A veces que ni siquiera puedo decir que tanto, que valga la pena tanto el momento en el que están, el momento físico en el que venga la gente, que no es cosa menor, sino la extensión que tiene a través de la parte digital, ¿no? Si tú les ofreces tu tiempo, si tú ofreces el tiempo a cambio de, güey, no me des dinero a mí, dáselo a la gente, dale el juguete a la gente, dale la especie a los perritos. Creo que de esa forma también es un ganar-ganar y, bueno, siendo muy sinceros, a las personas les inspira el hecho de ayudar, pero a lo mejor a otras les inspira el hecho de ir a conocerte y que en lugar de pagar un meet and greet de 1,000 varos, pues pagas con comida para perritos y cosas así, ¿no? Lo que está en juego son personas, son perritos, son instituciones, causas, ideas, que nosotros jamás les vamos a cobrar por eso, ¿no? Ahí lo tienen, muchachos, ustedes también se pueden acercar a cualquier ONG, tanto de las que apoyamos a algunos youtubers como de las que ustedes conozcan en cualquier lugar del planeta en el que me estén dando play. Yo soy Alex Montiel, pásenla chido y nos vemos en el cine. Bye.